Aquí Lionel Marrero de Canarias al mundo entero y hoy vengo a hablarte de los mejores estrenos. Madre mía, si ya lo decía mi madre, es que soy un poeta. Durante las próximas semanas vamos a tener un montón de producciones interesantes que llegan a cines y plataformas de streaming y una vez más, en esta ocasión, queremos hablarte de los que consideramos los mejores estrenos de mayo de 2024. Pero antes de empezar, recuerda que puedes apoyar nuestro contenido suscribiéndote al canal de YouTube, dando al botón de like y activando la campanita para ver si seguimos sumando en nuestra comunidad y algún día podemos vivir de esto porque eso nos haría muy, muy, muy felices. Así que vamos a comenzar ya con los mejores estrenos del mes. El 1 de mayo llega por fin a los cines españoles la película de terror Inmaculada, protagonizada por Sydney Sweeney junto a Álvaro Morte. En ella, Cecilia, una mujer devota, llega como novicia a un ilustre convento en la remota y pintoresca campiña italiana. Aquí, el amable padre Saltedeschi le recibe con una cálida bienvenida, pero Cecilia poco a poco descubrirá que su nuevo hogar esconde oscuros y siniestros secretos. De una propuesta de terror pasamos a una película familiar que también aterriza en las salas, Garfield la película. El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior. Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre, el desaliñado gato callejero Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco. En su versión original, la película cuenta con las voces de Chris Pratt como Garfield y Samuel L. Jackson como su padre Vic. Y si buscas una propuesta de acción, también el día 1 de mayo llega a los cines Misión Hostil, película protagonizada por Russell Crowe y Liam Hemsworth. La cinta está protagonizada por Reaper, un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante su reconocimiento aéreo, la situación toma un vuelco inesperado. El equipo de tierra en el que se encuentran el sargento Kaini y sus compañeros es atacado de manera fulminante y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que se ha convertido en una salvaje operación de rescate de alto riesgo. Hablamos de un thriller bélico que reúne en su reparto a rostros del cine de acción como los mencionados Russell Crowe, los hermanos Liam y Luke Hemsworth o Milo Ventimiglia. Ya en plataformas de streaming llega a Prime Video la película romántica La idea de tenerte. Basada en la aclamada historia de amor contemporáneo del mismo nombre, la cinta se centra en Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con un cantante de 24 años que forma parte de la considerada la banda de chicos más sexy del planeta. Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al festival de música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con dicho cantante del que surge una chispa instantánea e innegable. A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de él plantee desafíos inevitables en su relación. Algunos días después, el 4 de mayo, día en el que también, por cierto, se reestrenará en algunos cines La amenaza fantasma, se conmemora el Star Wars Day. Con él llega a Disney Plus la serie de animación Star Wars Crónicas de un Imperio. Hablamos de un viaje de 6 episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados, eso sí, en épocas diferentes. Después de perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión y se adentra en una senda de venganza, mientras la antigua Jedi Barriss Offee hace todo lo posible para sobrevivir en una galaxia en constante cambio. Las decisiones que toman definirán sus destinos. Pasamos directamente al 8 de mayo para hablar de una serie que llega a Apple TV,
Materia Oscura. Hablamos de un thriller de ciencia ficción protagonizado por Joel Edgerton junto a la ganadora del Oscar, Jennifer Connelly. Aclamada como una de las mejores novelas de ciencia ficción de la década, Materia Oscura es una historia sobre las vidas que no hemos vivido. La serie seguirá a Jason Dixon, un físico, profesor y hombre de familia que, una noche, mientras vuelve a casa por las calles de Chicago, es transportado a una versión alternativa de su vida. Dos días después, el 10 de mayo, volvemos a las salas de cine para recibir, con muchísimas ganas, El Reino del Planeta de los Simios. El director Wes Ball da nueva vida a la franquicia épica y global, ambientada en varias generaciones del futuro tras el reinado de César. En ella, los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. El 10 de mayo también tendremos en cines una propuesta de terror que pinta bastante bien. Tarot. Cuando un grupo de amigos infringe de manera imprudente la regla sagrada de la lectura de las cartas del tarot, nunca se debe utilizar la baraja de otra persona, desatan sin saberlo un mal indecible atrapado en las cartas malditas. Uno a uno se enfrentan cara a cara al destino y acaban en una carrera contra la muerte para escapar del futuro que las cartas predicen. Una semanita después, el 17 de mayo, llega a los cines Amigos Imaginarios, la nueva película del cineasta John Krasinski, que trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo mientras embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados con sus niños. La cinta está protagonizada por Ryan Reynolds, John Krasinski, Kaylee Fleming o Fiona Shaw, entre otros. Además, cuenta con las voces de intérpretes como Phoebe Waller-Bridge o Steve Carell. La semana del 24 de mayo llega por fin a las salas de cine la película Furiosa, de la saga Mad Max. Al derrumbarse el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motoristas liderada por el señor de la guerra Dementus. Mientras recorren el páramo, se topan con la ciudadela presidida por el inmortal Joe. Furiosa deberá superar muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el modo de volver a casa mientras los dos tiranos luchan por hacerse con el poder. Esta precuela de Mad Max Fury Road está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y Tom Barkey, entre otros. El 24 de mayo también tendremos una propuesta de terror muy esperada, Late Night with the Devil, o como se tituló aquí, El Último Late Night. La cinta nos lleva al 31 de octubre de 1977 al programa nocturno de entrevistas de Jack Delroy, el espacio favorito para los insomnes de los Estados Unidos. Ahora bien, un año después de la trágica muerte de su esposa, los índices de audiencia se han desplomado y, desesperado por mejorar su suerte, Jack planea un especial de Halloween, sin saber que está a punto de llevar el mal a los hogares americanos. Una película que pudimos ver en el Festival de Cine de Sitges y de la cual ya te hemos hablado en nuestra web y nuestro canal de YouTube. Ese mismo día, 24 de mayo, llega a Netflix la película Atlas. En ella, Atlas Schaefer, interpretada por Jennifer López, es una analista de datos brillante pero antipática que no se fía nada de la inteligencia artificial. Ella participa en una misión para rescatar a un robot rebelde con el que comparte un misterioso pasado, pero cuando la cosa se tuerce, su única esperanza para salvar a la humanidad de las garras de la IA es confiar en ella. Y terminamos con la película Black to Black, que aterriza en las salas el 31 de mayo después de haber sufrido un retraso de un mes. La cinta nos cuenta la extraordinaria historia del rápido ascenso a la fama de Amy Winehouse y la creación de su exitoso álbum Black to Black. Contada desde la perspectiva de Amy e inspirada en sus letras profundamente personales, la película descubre a la excepcional mujer detrás del fenómeno mediático y una tormentosa relación en el centro de uno de los discos más legendarios de los últimos tiempos.
Tal y como imaginarás, estos no son los únicos estrenos que tendremos en cines y plataformas de streaming, así que como siempre te recomendamos combinar esta información con la que subimos a nuestra página web soydecine.com y más concretamente en la sección de estrenos, donde te hablamos además de estrenos en Movistar Plus, en Amazon Prime, en HBO Max, en Filming, en todas las plataformas habidas y por haber en nuestro país y poco más que añadir. Espero que comentes aquí abajo cuál de estos estrenos esperas con más interés, si hay alguno que se me haya escapado y sobre todo que apoyes nuestro contenido suscribiéndote al canal, dando al botón de like y activando la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que iremos subiendo por aquí. Soy Lionel Marrero, de Canarias al mundo entero. Nos vemos muy prontito.